palabras mayores. Ya se había olvidado. ¿Qué día hoy? Por favor. Llueve, calor, lluvia. Pero bueno, acá firmes sí, al pie del cañón. No nos detiene nada. ¿Cómo estuvo la semana, Gaby? ¿Movidita? Y sí, depende cómo la quieras mirar. Una semana movidita. Sí. Mucho trabajo, fue un fin de semana, un domingo. Movidito. Movidito, para todo así el mundo que fue a votar. Sí, por supuesto. Un día muy importante. Sobre todo para mí, que mi chiquito votó por primera vez, así mira que... Qué bueno. Un beso a Juan. A Juanchi, un beso. Hoy tenemos, como siempre, un programa brutal. ¿Le podemos cambiar de nombre hoy? ¿Por qué? Hoy... ¿Qué palabras ayer era? A urracas parlanchinas. Las urracas parlanchinas. Hoy tenemos, Dios santo, que no, Dios nos acompañe. Son las Barbies. ¿Vos decís? Me dijeron que la nombre como las Barbies de San Miguel. Bueno, está bien. Ya se están riendo, no, es terrible. Mira, yo me corro un poquito, mirá lo que es eso. No repito lo que escucho. Arrancamos con los agradecimientos. Dale, Gaby. Gracias a Canal Provincial por darnos este espacio que nos hace tan bien. Y calculo que a los abuelos también, porque nos llaman permanentemente. Sí, mandan mensajitos, no se olviden de mandar mensaje con el nombre, por favor. Al 11-51-46-1930 o a las redes de Canal Provincial. Lo digo yo porque él no se acuerda nunca el número. Siempre lo mismo. ¿Viste, José? Siempre lo mismo. Arrancamos. Bueno, saluditos. Quiero agradecer a Silvia, Claudio, Roberto de Escobar, Andrés de Barrio Mitre, Alicia de Santa María, dale, Blanca de José Cepaz, sí, Vilma, que te mejores prontito, sí, José, Juan Carlos y Marta de San Miguel, Alberto de Granbur y Dalma. Al club de fan que tenemos. Beso enorme. Sí, a todos. Sí, sí. Rosa, Carlos, Mari, Betty, Nadia, Karina, Roberto. ¿Se van sumando? Se van sumando. A la Barra Brava que estuvo el miércoles pasado. Impresionante programa. Sí, muy lindo programa. Así que... Y a las Barbie, porque si no, no matan. Y ya arrancamos. Mira, escucha. Y ya arrancamos con los mensajitos. No. Ustedes no saben las cosas que tengo que escuchar de acá atrás. No. Tienen los dientes afilados, dicen. Estoy transpirando. Hola chicos, ¿cómo están? Muy bonitos están, los amo. Saludos a Normi. Qué lindo. Bueno, como siempre, arrancamos con los mensajes. Sigan llamando y dejando los mensajes, o para venir a participar del programa, sí, o para la urna, ¿sí? Sí, sí. Gracias a... ¿Qué? ¿A quién? Acuérdense que el miércoles que viene, ¿no? Sí, ya sí, el último miércoles eso. De cada mes. Sí. Ok, entonces el miércoles que viene... Tenemos sorteos, acuérdense, así que participen toda la semana que nosotros los ponemos en la urna de vidrio. Sí, que llamen. Sí, no se asusten. No. Así. ¿Quién, premios de quién? A ver, dale. Tenemos, Cere Restobar, un voucher para dos personas. Un voucher para dos personas, sí. ¿Qué más? Tenemos. Dos. Un voucher para ir a comer a la parrilla La Rosada. No sé cómo se come. Sí, fuimos riquísimo. Fuimos el otro día también. Además hay show. Nos apagaron la luz para no seguir comiendo. Bueno, tampoco la pavada. Bueno, ¿qué más? Tu espejo disco. Sí. Perdón. Unas cosas hermosas. Que espejos, tiene unas cosas preciosas. Tenés sillones. Menos Blamas Amor, que tiene ropa para mujer. Sweet Home, que tienen unas cosas re lindas, manteles, batas, un montón de cosas preciosas. Sí. Y los viajes de amaneceres turismo. ¿Sí? Y tenemos también, ¿a quién más? Un nuevo auspiciante. Un nuevo auspiciante, sí. Sí. Dale. Que... Vos, Damián, ahora te toca a vos. Damián. Damián, los productos de Essen y Tupperware. Que ya vamos a... Y hoy tenemos un programa especial, le tenemos que mandar saludos, que fue el cumpleaños del presidente del Centro de Jubilados. Siglo XXI, Ángel. Un beso grande, Ángel. Feliz cumpleaños. Espero lo hayas pasado muy lindo. Bueno, arrancamos bailando, ¿vale? Sí. O cantando, ¿vos qué querés? Y un poquito de todo. ¿Un poquito de todo? ¿A quién tenemos acá? Pobres. Ellos nos van escuchando y ¿dónde nos metimos? Dice. Gracias, chicos, por venir. Bienvenidos a Alicia Benítez de Alma Belén. Así es. Así buenas es. Tardes. Muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. No, gracias a ustedes. Gracias. Nosotros venimos desde la ciudad de Escobar,
Y agradecemos al canal provincial, especialmente a Lunita, que es nuestra conexión. Y bueno, estoy riéndome hace rato acá con las Barbies del pueblo. Con las Barbies de San Miguel. Sí, tremendas son. Contanos, ¿cuánto hace que están en la música? Y nosotros mañana cumplimos 33 años de estar juntos, wow, como pareja, y un poquito más adelante cumplimos 33 años con la música. Hay que festejar. Porque fue bastante, sí. Espero que se acuerde. Mira, creo que no se acordaba. Estaba regulando, ¿viste? Pensaba mientras antes hablaba. Antes que pero... nada, bienvenido Gabriel también. Daniel. Le cambiamos lo que me dijo Gabriel, otro Gabriel. Suena parecido. ¿Sabes? Esa fue Lunita, creo. No, pero es que vos les cambiás el nombre a todos. Gabriel, dijeron no. Otro Gabriel. No. Bueno, Daniel. Encima a mí me decís, yo Roberto. Bueno, Daniel y Alicia. Así que 30, más de 30 años con la música. Sí, 33 casi. Y bueno, haciendo esta música que nos gusta, que es la música argentina, folclore. Qué lindo. Mechamos un poquito con algunos otros ritmos, pero bueno, lo fundamental nuestro es el folclore. ¿Y qué experiencia hacer música juntos, siendo pareja? A veces linda y a veces más o menos. Ahí está. Sí, como siempre sucede en las parejas. No es fácil trabajar con la pareja, pero bueno. Chicos, ¿los escuchamos? Vamos. ¿Así arrancamos? Bueno, muchas gracias. Dale. Vamos a arrancar con esta zambita que se llama La Pomenia. Es de Cuchi Leguizamón. Vamos. Tapia en la poma, al aire da su ternura. Si pasa sobre la arena y va pisando la luna, si pasa sobre la arena y va pisando la luna, el trigo que va cortando madura por su cintura, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan, mirando flores de alfalfa, sus ojos negros se azulan. De tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te roban Eulogia carnavaleando. Saludito a mis hijos en Escobar. La cara se le enharina, la sombra se le enarena, cantando y desencantando, se le entreveran las penas. Cantando y desencantando, se le entreverán las penas. Viene en un caballo blanco, la caja en sus manos tiembla, y cuando se hunde la tarde, es una dalia morena. Y cuando se hunde en la tarde, es una dalia morena. El sauce de tu casa te está llorando porque te roban Eulogia carnavaleando, porque te
roban eulogía, carnavaleando. Muy lindo, espectacular. Qué lindo. Qué linda voz, qué dulce. Sí. Y Dani como toca, espectacular. Bueno, Chicos, ¿cuántos chicos tienen que le mandaste saludos? Tenemos. Él tiene tres. Sí. Es menor que yo, pero tiene tres. Uno vive por aquí cerquita, vive en Don Torcuato. Don Torcuato, sí. Leito Córdoba y nuestros hijos en común, Matías Córdoba y Pedro Córdoba. Bueno, le mandamos un beso grande a los tres, ¿eh? Que están mirando seguramente a papá y a mamá. Espero que nos estén. Bueno, si no, se los harás ver al de prepo. Se lo hacemos a la tarde. Claro, a la tarde los sentás ahí. En algún momento lo van a ver. Tal cual, tal cual. Chicos, ¿tienen algún lugar donde van a ir a tocar próximamente? Sí, ahora, lo primero que te quiero contar, si me permitís, es que... tenemos un programa en Radio Folclorísimo los días sábados, de 15 a 17 horas, y bueno, ahí llevamos invitados, van artistas en vivo, cantan, cuentan sus cosas, no solamente cantores y músicos, van distintos artistas que hacen arte de distintos tipos, ¿no? Escultores, ahí fue un platero, fue una sericicultora, de todo un poco. Y bueno, esto lo hacemos todo a pulmón, con mucho gusto, pero eso es lo primero que les quiero contar, así que nos pueden encontrar en la radio. Sábados de 15 a 17, ¿cómo se llama la radio? La radio es Radio Folclorísimo, nuestro programa se llama Alma Belén con Amigos. Qué lindo. Se pueden comunicar también. Sí, se pueden comunicar, nos ven en vivo, ponen el Instagram o el Facebook de Alicia Benítez y ahí sale el programa en vivo. Y lo siguiente que tenemos ahora, lo más próximo, es el 26, estamos cantando en una fiesta privada en la ciudad de Mateu, y después tenemos una peña que vamos a hacer en Villa Tesey el 10 de septiembre. Así que pronto, ya rápido. Muy lindo salón, ahí vamos a estar. Salón Mari se llama. Mirá. Así que vamos a estar con muchos amigos, invitados, y vienen dos para el folclore, bueno, estamos nosotros, Víctor Pereira, Luis Laita y muchos amigos más que siempre van sumándose a nuestros proyectos. Qué bueno, la verdad que... Siempre... A ver, no están dando el micrófono, así que voy a hablar yo. Dale. Nos encanta recibir músicos acá en el programa, la verdad que creo que suma un montón, le pone alegría, es cultura, la verdad que para nosotros es un gusto que estén acá. Y nos cantan otra cancioncita, ¿vale? Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Qué hacemos? ¿Una chacarera? ¿Así hacen palmitas? ¿Así bailamos? Y... ¿Tienen ganas de hacer palma las chicas? No sé, olvídate. Respuesta por chacarera de Nerina Andrada. Ahora que se hace el momento, cantar le quiero un compuesto con mocito salamanquero. Amigos, sonrisa y canto, ¿quién lo diría? Que mis noches no son noches sin tu alegría. Abel Figueroa, cumpa, no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Le pido a Dios y a su fuerza que todo abarca. Me largué por tus caminos, toma un gran arca. Y volver para ese tiempo, vida ya será. Cuando abrazados cantamos la chacarera. ¡Eso! ¡A ver las palmitas! Adentro. Yo sé bien que no te has ido, sigues estando. Donde se partió la rama, andas brotando, El
cachillo yo te he visto pasar, emponchado en lo profundo de una alabanza. Adel Figueroa, cumpa, no te he de olvidar. Yo quisiera ser de piedra para no llorar. Amalaya con la muerte que nos separa. No habré sido yo alma mula para espantarla. Y volver para ese tiempo, vida chachera. Cuando abrazados cantamos la chacarera. ¡Eso! ¡Alma! ¡Espectacular! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo tema! Chicos, quédense con nosotros que vamos, Alicia, a seguir con, Dani, con más música. Así que no se vayan. Como podrán haber visto, tiene un problema de motricidad con las palmas, pero aplaudió bien hoy, ¿eh? Sí, coordiné. Hoy aplaudió mejor. Me falta los pies, nada más coordinar, pero... Bueno, quiero mandar un mensajito muy especial. Buenas tardes a todos. Quería dejar un mensajito y pedir un saludo especial para mi madre, Juana Farías, que hoy está cumpliendo años. Bueno. Así que, Juana, un muy feliz cumpleaños para vos y un beso enorme. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla, Juana, que lo cumpla feliz. ¡Bravo! Menos mal que nos dedicamos a otra cosa y no a cantar nosotros dos. Pero bueno, o sea, no nos sale ni la palma, ni el baile, nada, ni nada. Dediquémonos a otra cosa. Vamos a presentar a nuestros invitados de hoy. Sí, por favor. Antes que sigan hablando ahí atrás y hagan lío, ¿eh? Vamos a presentar a los invitados de hoy, que son los abuelos de barrio... No, en realidad son vecinos de San Miguel, porque hay de todos lados. Sí. Así que vamos Tenemos San Ambrosio, tenemos Mariló y Parque La Luz. Y Parque La Luz. ¿Sí? ¿Estamos ahí bien? Está. ¿Sí? ¿Ahora están calladas? No, ¿querés que digamos? Sí, sí, sí. Bueno, somos Parque La Luz, pero... Ay, tenemos una que hace una cuadra, que ahora va a hablar. Ahora va a hablar. Y va a dar también un saludito muy especial. Así que las vamos a ir presentando. Nombre y colegio. Marta Cortés. Soy de Parque La Luz, aunque a veces estamos a luz oscura. Me dijeron que hable, entonces yo hablo. Esta cara la luz. Esta que... cara, claro. Sí. Bueno, quería agradecerles a mis amigas que me trajeron de vuelta hoy. Me dijeron vamos, y bueno, arranqué. Aunque claro, estaba lloviendo, pero no importa. A vos dices vamos. Ay, sí, yo sí, mientras que no me caigan piedras en la cabeza. ¿Cómo yo es, Marta, vengo, que te llaman pata de perro? Sí. ¿Por qué? Porque no duro en casa. Dicen que a cualquier hora yo salgo. ¿Andás callejeando? Sí, callejeo mucho. Voy a qué hora empezás a callejear? Voy a un lado donde no puedo decir. Bueno, gracias por la invitación. Sí. Y también quería agradecerles a mis hijos, sí, a mi nieto que me están mirando y después salen corriendo a avisarle a la mamá, y la mamá dice, no digan eso porque la abuela está durmiendo. Y la abuela, acá no está durmiendo. Entonces, mis amigas me dijeron que yo soy pata de perro. Está bien. No duro en casa. Que no estás durmiendo, pero no estás durmiendo. No, no duermo yo. Sí, pues si te da una almohada y... Exacto. Como los chicos. Como los chicos, sí. Muy bien. ¿Haces alguna actividad? ¿Qué te gusta hacer? Bueno, yo soy una persona que me gusta salir de viaje. ¿Sí? Sí. Soy muy viajante, ahora viajo. Viajo. Antes trabajé mucho, cuidé mucho a mis hijos, tuve 6. ¿Cuántos chicos? 6. 6. ¿Y quieren que les diga cuántos nietos tengo? Sí. A ver. Aquí tengo un regalito extra. A ver. Tengo 24 nietos. ¡Wow! 24 nietos. Y reciente, 25 bisnietos. ¡Ah, bueno! Reciente, no hace un mes, nací la otra nena. No tiene telerre, dijo. Por ahí, es que no había ante televisión tampoco como bueno, había pero ahora. Vos tuviste 6, ¿cierto? Pero ya están grandes, ya se criaron, ya ahora mamá viaja. Está muy bien. Y me tienen que andar cuidando porque mami viaja y se olvida el celular en la cartera. Ahora te tienen telerre, me imagino. Ay, todo. Sí, seguro, no sé. La vida de ellos, Marta, no sé. No hay que olvidarse el celular porque tienen que estar comunicados. Sí, ya me lo dijo a mi hija, pero a veces no lo quiere, no quiere estar comunicada, quiere rajarse. No, yo rajo. Y bueno, tranquilo. No la quieren localizar donde está.
No, eso sí, ella no quiere decir dónde está. No. Pero bueno. Está prohibido. Prohibido. Pero estoy bien, gracias a Dios. Tengo mis operaciones, tengo en el cerebro. Hará 9 meses, que va a ser un año ahora, me hicieron una plantilla, me pusieron, porque fui a cataratas y vine sin oxígeno, no tenía agua, la cabeza mía estaba seca. Y bueno, la intervención fue rápida y agradezco lo del Hospital de San Miguel, que lo hicieron todo en una semana, me operaron. Mira, qué maravilla. Y en 15 días me sacaron los puntos y acá estoy. Acá está. Mira, no mira tomo ni un remedio. Nada. Nada. Bueno. Lo único es bueno que tengo, que soy una persona sana y me divierto sanamente. Qué lindo. Hay que divertirse. Exacto. Por eso queremos agradecerle también al intendente y agradecer. ¡Ay, me apagaron la luz! ¡Puede ser! Dijiste apaguen la luz. Él es Juan y hoy tiene un turno para un chequeo médico. Su hija María lo pasó a buscar y se ofreció para acompañarlo hasta el consultorio. Allí, el doctor López los recibe muy cordialmente y comienza el chequeo general. Luego del examen, el médico se dirige a María y le da las indicaciones de los pasos a seguir, ignorando por completo a Juan. ¿Sabías que esa actitud forma parte de una discriminación denominada viejismo? ¿Pero qué es el viejismo? Es el conjunto de prejuicios, estereotipos negativos y discriminaciones hacia las personas mayores. En Argentina, las personas mayores tienen asegurados sus derechos a través de la Convención Interamericana por los Derechos Humanos. Igualdad y no discriminación por razones de edad, independencia y autonomía, participación e integración comunitaria, seguridad y una vida sin ningún tipo de violencia. El primer paso para combatir los prejuicios es reconocerlos. Telered, 30 años, conectados a vos. El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago.
Y volvimos. Se apagó la luz, hubo un corte de luz. Nos quejamos antes que la factura de luz estaba cara y nos cortaron la luz. Mucho hablaba de parque de la luz. Que parque, claro, ¿viste? Mucha luz, mucha luz, la cortaron. ¿Qué va a ser? Bueno, pero volvimos. Sí, así que seguramente ustedes también del otro lado. Hoy tenemos consejitos saludables, ¿eh? Tenemos... ¿Cómo caminar? Una buena postura o la postura adecuada para caminar. Así que, ¿vamos a verlo? Consejos. Qué ¿eh? Bueno, cada vez me está gustando más estos consejos saludables. Sí. Y vamos aprendiendo. Y sí, con lo poco que camino yo, pero bueno, voy a tenerlo en cuenta. Tenés que caminar más. Sí, 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 pero bueno, ya me dijo el doctor que tengo que caminar más, pero no me gusta caminar ni hacer mucho ejercicio, así que bueno, vamos a mandar un saludito a los representantes. Saludos a Marta, Mónica y Marcela. Saludos al presidente Ángel del siglo XXI por su cumpleaños. Dice, gracias Isabel. Isabel. ¿Eh? Y seguimos, y vamos a seguir presentando a nuestros invitados, sí, ¿te sí, parece? Sí, sí. ¿Seguimos con las Barbies? Seguimos con las Barbies de San Miguel. Hola, bienvenida Marcela. Hola, buenas tardes. Bien cerquita, como te enseñamos. Nada de reír. No, nada de reír. ¿Se quiere poner seria, Marcela? Y no puede, pobre. Voy a hacer el esfuerzo. Contanos, Marce, ¿cómo andamos? ¿Cómo anda el barrio? ¿Cómo andas vos? ¿Qué haces? Bien. ¿Qué actividades te gusta hacer? Además de venir a nuestro programa, por supuesto. Bueno, hay varias actividades que me gustan hacer. ¿Qué te gusta? Lo que más me gusta es bailar. ¿Bailar? Bailar, sí. Mira, ¿y bailás en algún lado? Ahora no por falta de tiempo, pero sí va a bailar. Bueno, ¿estás trabajando todavía? Sigo trabajando, sí. Sigue trabajando. Sí, sí. Bueno. Por ahora. ¿Vos sos de qué barrio? Mariló. De Mariló. Mariló. ¿Cómo está Mariló? ¿Bien? Bien. ¿Linda Mariló? Bueno, aprovecho para mandarle saludos al Rincón de los Abuelos. Sí. Y a los abuelos de San Ambrosio. Bueno, un beso grande a todos, a los abuelos de San Ambrosio y al Rincón de Marce va, va a todos los jubilados. A todos los centros de jubilados. Yo me junto con todos los... ¡Qué lindo! Ella se amiga por todos lados. Sí. Tengo muchos amigos. ¿Y te gusta viajar? Obvio, sí, lo que más me gusta también. También, sí. Lo que estamos hablando fuera de cámara es... Hay que armar algún... Un viaje. Sí, viajecito. De 2 días, 3 días, eso quería, ¿no? Económico. Allá me voy. Bueno, vamos a tratar de gestionarlo, a ver si amanecer es turismo, quién te dice. ¿Eh? Y nos vamos todos. En caravana. ¿Qué va a ser? Contanos, ¿hijos cuántos, Marce? Tres. ¿Nietos? Cuatro. ¿Cuatro? ¿Bisnietos? No. No. Ah, bueno. ¿Te puede prestar algo? Sí, sí, por ahora no. Y al lado nos vino a acompañar, ¿quién? Esa se ríe antes de empezar a hablar. Esa vino de rosa porque es Barbie, la Barbie mayor. La ¿no? presidenta de los Barbie. Una barbaridad, dice acá José. Contanos. Bienvenida. Gracias. ¿Tu nombre? Mónica. Mónica. ¿Mónica de qué barrio, Mónica?
Yo soy de San Ambrosio. De San Ambrosio, bien cerquita. Eso, muy bien. Menos mal que está al lado Marcela, que te corrige. Contanos, ¿qué haces de tus días? ¿Qué te gusta hacer? ¿Qué hobby tenés? A mí me gusta cocinar. Cocinar. Bueno, ¿la dirección? ¿Para pasar? ¿Y hora? Claro. Cocinar y viajar. Y viajar. Bien. Y disfrutar. Sí. Pasear. Porque los grandes de nuestra edad, que ya cumplimos con la patria, con los hijos, con los nietos y con los bisnietos. Ya. Ajá. Está. Entonces, ahora hay que disfrutar. No te llevas nada. Entonces, de esto que te llevas, solamente lo que vos podés disfrutar, lo que podés conocer y todo lo que podés comer. No. Bueno, gracias a Dios tenés salud para poder comer lo que quieras. No tanta salud. Bueno, está bien, te cuidas. No todo más lo que debería. No se cuida mucho. Quiero saber dónde se conocieron las tres, porque son de distintos barrios. No, pero nosotras tenemos una historia de habernos conocido hace rato. Sí. Ya hemos viajado junta con esta señora. Sí. Ajá. Ella es la más nuevita, pero nosotros hemos viajado, hemos ido a la Herradura, sí, a las Termas del Saladillo, sí, a General Sarmiento, General Belgrano. ¿Villa General Belgrano en Córdoba? No. Acá. Campana. Acá. Está la Herradura en Campana. Sí. Y después, ahora no hemos podido viajar, pero sí queremos viajar. Yo con la que he viajado es con Blanca. Sí. Con otras compañeras. Con otras, sí, compañeras. Bueno. Suponer, con ella venimos de junio de haber viajado a San Luis. Mira. ¿Y se sumó? No, a ella la sumé yo. ¿La sumaste vos? ¿A las Barbies? ¿Vos se la como presentas? Siempre. Y como siempre. Ella viaja todo el año. Bueno. Sí, ella viaja. Había un cortocircuito para ellas también. No. Ahora son amigas. Se prendan el micrófono cuando quieran hablar, porque no se escucha una cosa, lo que dicen. Sí. Es lindo porque viajás, conoces a mucha gente. Sí. Y queda una amistad. Entonces vos, cuando venís para acá, cuando volvés a tu casa, seguís en contacto con esa gente. A lo mejor no podés viajar con ellos, pero sí... Estás en contacto. Estás hablás. En contacto. Qué bueno. Y ese es. Conocer, bueno, lugares, hacer nuevos amigos. De eso se trata. De eso se trata. De disfrutar. Ya trabajaron un montón, así, sí, que ahora se merecen disfrutar. Yo quiero mandar un saludito. A ver. A una amiga nueva que tengo de siglo XXI, a Inés. Sí. Es recopada, me gusta cómo es ella. Es recopada. Bueno, ¿se sumó a siglo XXI? Sí, sí. Bueno. Un beso grande, Inés. Un beso, también. Inés. ¿Eh? ¿La van a sumar al grupo de ustedes? No, iba, está en el grupo de nosotros. Pues, iba a venir, pero... El otro día... Lo que pasa es que venía del médico, no sé qué, y... Claro, y no pudo venir. No consiguió una prenda rosa, porque son las Barbies. Escúchame, Gaby. Sí. ¿Sabés lo que sería lindo ustedes que tienen el medio, que tienen todo esto? Sí. Pedirle a nuestro señor intendente... Sí. Que a ver si hace un hospital para PAMI acá, porque en todos lados están haciendo un hospital para PAMI, que sería bueno así no andamos girando los abuelos de acá para un lado para el otro. Bueno, le pedimos... Bueno, díganlo, sí, ustedes. Vamos, ya lo acabas de pedir, claro, así que bueno, vamos a tratar de... pedido. Es muy complicado y el tema de la salud está complicado. Sí, viste, pero hay tres hospitales acá, sí, no hay uno solo. Sí, sí. Y algunos podrían dedicarlo para darnos a nosotros, a los jubilados. Abuelos. Te digo, sería bueno. Sí, y bueno, hay que verlo. Lo que pasa que ustedes creo que tienen cápita en el Larcade por PAMI y a veces... los mandan a otras localidades por el tema de los cupos. Pero bueno, dejamos la inquietud, así que si nos están escuchando... Tenemos una tarea. Llegar. Sí. Tal cual. Y al lado tenemos a María Victoria, que hoy nos acompaña porque quiere mandar un mensaje muy especial. Bueno. Hola, María Victoria, bien cerquita. Estoy muy contenta de estar con ustedes y con todo el grupo. Me siento muy cómoda. María Victoria es una amiga. Y yo siempre los recuerdo con mucho cariño. Sí. Y bueno, y hoy quiero recordar también, yo voy a Zumba, hace 8 meses que voy a Zumba, tres veces por semana. Bien. Y bueno, y le quiero mandar un
saludo a mi profesora de Zumba, Sol. Ahí, y, a ver a la cámara, Sol. A Sol. Acá, ahí, a mi profesora de Zumba, que se llama Sol. La quiero mucho, y a todo el grupo que nos acompaña, que somos, hay varones y mujeres. ¿Cuántos son en el grupo? Somos como... y como 30 más o menos. Bueno, ¿no? Hay que traer a los 30 de Zumba para acá. Bueno. Y hacemos una clase de Zumba. Así que muy bueno, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, estoy muy contenta. Gracias a vos, María Victoria. Gracias. Por acompañarnos siempre. Bueno. ¿Vamos a bailar? Vamos a pegarnos un bailecito. Dale. ¿Te parece? Sí. Alicia. Sí. ¿Qué nos van a tocar ahora? A ver. ¿Chamamecito? Un chamamecito. No, ¿en serio? Sí. Nos encanta el chamamé. Es lindo. Y lo van a poder cantar porque lo conocen. Se llama Posadeña Linda. Es de Ramón Ayala. Y creo que las chicas van a poder cantar. Sí. A las chicas, a cantar, ¿eh? Y me fui por la bajada vieja, donde un día conocí el amor. Y crucé por tus calles de tierra, con el alma llena de ilusión. Pero solo me esperaba el río, acariciándome el corazón. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Aplauso para mi marido acá, Daniel. ¡Vamos, Dani! La barranca de los pescadores, la canoa y el camalotal, el perfume que en la noche enciende, mi posada llena de azahar. Todo, todo vuelve con tu imagen, y la tierra comienza a cantar. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero vivir. Posadeña linda, pequeña flor de Murucuyá, te llevo en la sangre con tus misterios, tu soledad. Vengo de otra tierra, de otros caminos, de otro lugar, a buscar tu lumbre, tus ojos claros, tu palpita. Río, río, mío, mío, dame sueños, dame que quiero soñar. Espectacular, qué lindo tema. Cantamos, ¿viste? Cantamos. Y bailamos. Bailamos. Y bailamos. Ay, sí, bueno. Ponele. Se movían. Sí. Alicia, recordame la radio, día la y horario. Estamos en Radio Folclorísimo, sí. AM 1410, los días sábados de 15 a 17, perdón. El programa se llama Alma Belén con Amigos, estamos con mi marido, como siempre. Y bueno, van artistas invitados, cantantes, todo tipo de artistas. ¿Redes, chicos? Y en redes nosotros tenemos Instagram, alicia.benitez_, y en Facebook, Alicia Benítez, el Daniel Córdoba. Y no tenemos página de Alma Belén todavía. Vamos a armarla porque... Bueno, da poquito. Sí. Bien. Sí, tenemos algunos videos en YouTube para poder ver, investigar un poco. Ahí estamos con la banda, tenemos una bandita armada.
no de delincuentes, sino de músicos. Y ahí tenemos un par de videos que hemos subido y la gente puede verlo y nos llama y bueno, también nos contratan. Eso está bueno. Por la música, así que bueno. Los contactan a través de las redes para contratarlos. Exactamente. Sí, sí, sí. Bueno, y escuchan la radio. En la radio damos los teléfonos todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, lo pueden decir también. Bueno, ¿alguien se lo acuerdan o es como, son como él? No, yo me acuerdo. Ah, okay. A ver. Yo no me acuerdo de los nombres, ¿viste? Ahora me acuerdo de ustedes porque sos Gabriela y Gabriel. Claro. Ella tampoco se acuerdan los nombres. Pero no, los ninguno. Números sí. Los números del teléfono de él es 3484, que es de Escobar, 503621, y el mío es 3484-377034. Qué bueno. Espectacular. Bueno, ya saben, la buscan, si no, como Alicia Benítez. Y en cualquiera de las redes, sí. Sí, sí, es muy fácil. Lo pueden seguir. Tengo, para que se identifiquen conmigo, tengo uno de mis hijos de este lado, otro de este lado, dándome un beso cada uno de cada lado. Lindo. Así que no la quiero cambiar esa foto. No. La van a reconocer enseguida. Por supuesto que no. Y si no, que llamen a al canal. Acuérdense, para lo que quieran, para lo que necesiten, para asesoramiento o para venir a participar del programa, para participar de los sorteos, acuérdense que el miércoles de la semana que viene estamos haciendo los sorteos. Sí. Así que pueden participar todas las semanas y los ponemos en la urna. Manden el mensaje con el nombre para la urna, sí, sí. Y para participar mensaje del programa. Mensaje con nombre al 1151-46-1930 o a las redes de Canal Provincial. Sí. No se olviden que la semana que viene sorteamos voucher, viaje, tenemos cosas de todo. Para la casa, un montón de cosas lindas. Así que no dejen de participar. Quiero mandar un mensajito muy grande, un cariño muy grande a Sergio Villagra, que estuvo compartiendo con nosotros y vino también a tocar, colega de ustedes. Sí, sí, sí. Y la verdad que un excelente genio, ser humano. Así que un beso grande, Sergio. Gracias por gracias acompañarnos. Chicos, ¿vamos con otro temita? ¿Tienen ganas? Vamos, sí. ¿Ustedes, chicas, tienen ganas de escuchar? Sí. Sí, tienen ganas de escuchar. ¡Chacarerita! Esta chacarera es trunca, alma y vida de Santiago, vieja como los coyuchos que cantan allá en mi pago. Palmas. Sangre de salitre y canto que corre por los esteros, polvario de vino y parra febril del salabinero. Yo la traigo de mi tierra, donde el monte besa el cielo. Ella canta en mi guitarra y la del son con el recuerdo. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. Esto. Vamos, las palmas. Achala y mi chacarera son coibusca de mi pecho y rescoldo de las coplas que cantaron mis abuelos. ¡Eso, que bailen! Apenitas se le escucha, la sangre me cosquillea y hasta me salen del alma las penas y mudancean. ¡Esos bailarines! Compañera de mis noches, ya mitad de mis adentros, alumbrar a mis paisanos humildes pero contentos. Todos la llaman la vieja y algunos me la han copiado, pero esta es la verdadera que canta todo Santiago. ¡Eso! Muchas gracias. Menos mal que le van indicando los pasos, ¿viste? Necesito una guía Filcar para bailar este hombre. No, pero se me cayeron las sotas porque la guía Filcar ya no existe más, pero no importa. Oye. Re lindo, chicos, me encanta. Espectacular. Me encanta. Un par de mensajitos que no quiero dejar de decir. Hola, Gaby, los felicito por el programa, los veo siempre, quiero participar en el sorteo. Soy Antonia, muchos éxitos y gracias, Antonia. Un beso grande.
Olvídate. Hola Gaby, los estoy mirando, les mando un saludo. Re lindos están, pero no sé quién son. Pónganme el nombre. No se olviden de ponerme el nombre, así los podemos saludar y hacer participar de los sorteos. ¿Me agité? Impresionante. Yo me agité y no bailé. Pero debe ser de la risa que... Debe ser de la risa que me agité, pero bueno. No se olviden de dejar sus mensajitos al 11 51 46 1930 o a las redes de Canal Provincial, que la semana que viene, acuérdense, que tenemos sorteos. Y se nos está acabando el programa, creo. No sé cuánto, ¿nos queda un ratito más para otro tema? ¿Tenemos tiempo, producción? ¿Sí? Qué grande producción, Gracias perdón, a... Perdón que fui, que voy a ver... No, aquí tenemos a... Gracias a Vero, a Gaby, a José, a Santi, a Luna. Gaby, a Luna y a todos los que nos... ¿A quién tenemos a todos los que nos acompañan. Y un beso grande para Dani y Esteba, que están ahí atrás. Siempre nos sigue, nos hacen aguante. Menos mal que Dani hoy trajo el mate, pero no me convidó ninguno. Así que... Pero él dijo que iba a traer la picadita con el vermú. ¿Dónde está, Dani? Me prometió el salame y el queso, pero no... Está llegando, me dijo que está llegando. Se puso todo caro, así que no. Acá atrás, las urracas parlanchinas están saludándose en vivo. Sí. Chau, nos vamos. Bueno, se nos va María Victoria, así que un beso grande. Un gusto. ¿Vamos con un temita? Vamos. Dale. Chau, por ahí. Bueno, muchas gracias Gabriel, muchas gracias a la producción, a las chicas que están ahí haciendo palmas, a todos los que bailaron. Nos despedimos con este temita, que se llama Volver en Guitarra, de Roberto Galarza. Por las redes, búsquenlos, así los pueden escuchar y contratar. Muchas gracias. Y en la radio, sí, los sábados. Sí, los sábados de 15 a 17. Es Radio Folclorísimo AM 1410. Mira, locutora también. Sí. No soy, pero intento. Los escuchamos, chicos. Cuando me vaya para siempre de este mundo, al alejarme de mis seres más queridos, solo un consuelo al Dios supremo yo le pido. Un imposible, pero sé que tan profundo, que se transforme en un árbol mi alma entera, para que en días calurosos de verano, bajo mi sombra descansen los paisanos, como una posta que la tome quien lo quiera. Que los gurises en su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Y aunque me duela, con cuchillos me tallarán. Y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarra, para estar junto a mis amigos en las farras, con acordeón y un rasguear chamamecero. Que los gurises con su ronda me cercaran, y los que se aman cumpliendo una promesa, graben sus nombres cual recuerdo en mi corteza. Y aunque me duela, con cuchillos me tallarán. Y cuando troce mi madera un carpintero, que en vez de muebles se dedique a hacer guitarras, para estar junto a mis amigos en las farras,
con acordeón hay un rasguear chamamecero. Con acordeón hay un rasguear chamamecero. Gracias, muchas gracias. Qué lindo, chicos, la verdad. Esta no la bailamos, pero sí la escuchamos muy atentamente. Muy lindo. Sí. Acá, algún... Sí, a ver, micrófono. Para poder ir a donde ellos están. Sí. ¿Podemos hablar por teléfono? Sí, sí, sí. Ella quiere saber para... Sí, para ir. Para ir. Queremos a donde ir están. A donde ustedes están, que cantan. Y en la fiesta de la flor también vamos a estar, los invitamos a todos. Yo particularmente trabajo en la Municipalidad de Escobar y todos los años se hace la fiesta provincial de la Fiesta de la Flor. Nacional de la Flor. La Fiesta de la Flor, que es en septiembre. Que es en septiembre. Hasta el 10 de octubre, 12 de octubre. Así que ahí estaremos y hay muchos números y se pone muy lindo Escobar. Se puede bailar, ¿no? Se puede bailar, se puede cantar, hay muchos números, espectáculos. ¿Lleva la hinchada? Sí, ¿sí? Por favor, ya le vamos a pedir el teléfono. Necesitamos los teléfonos acá. Y... Sí, claro. Acá quedamos todos en contacto. Esto es una gran familia, así que... Qué bueno. La verdad que sí, canta muy lindo. Bueno, se nos acabó el programa del día de rapidísimo. Hoy. Rapidísimo. Sí, se nos fue volando. Muchísimas gracias a todos por estar del otro lado acompañándonos. Nos esperamos el miércoles que viene. No se olviden de dejar sus mensajes al 11-51-46-1930 durante toda la semana. Así participan de los sorteos. Gracias a todos los que nos auspician. Gracias a Telered. Gracias a Telered, sí, que nos da este espacio precioso. Y nos vamos como siempre cantando con alegría, bailando y bueno, y deseándoles una muy buena semana. Un beso grande. Un beso. Bravo. Vamos. Eso, a ver si bailan los Gabrieles. Cuando chacarera comienza a cantar, ¿cuál ha de ser, cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, y claro que sí, claro sí fue hecho. Dentro de mi rancho colgaba un arpón, tengo un violín, tengo un violín. Es de algarrobo también de mistol, hecho por mí, hecho por mí. Algo medio chico mi rancho tal vez, para los dos, para los dos. Ya me estoy haciendo cerquita este al lado, uno mejor, uno mejor. Cuando la chacarera comienza a cantar, ¿cuál ha de ser y cuál ha de ser? La chacarera del rancho, señor, claro que sí, claro sí fue.